Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Otavanel. Eh, hoy con en la última parte de declaración anual personas físicas, una serie de cuatro programas, vamos a culminar hoy y vamos a culminar con una mesa de lujo. En esta serie de cuatro programas hemos tenido invitados de lujo y por qué no cerrar con invitados de lujo. Nos acompaña la licenciada en Contaduría y especialista fiscal María de la Luz Ramos Díaz. Bienvenida, maestra. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, gracias maestro. Gracias. Como y gusto. alguien que es muy conocido de todos ustedes y que también nos acompaña seguido aquí es el licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho Tributario Álvaro Enrique Cordón Álvarez. Mi querido Salvador. Un placer estar aquí como vosotros. Gracias, sea. gracias por acompañarme, Maestra, muy buenos días. Gracias, mi querido Salvador, y la invitación a la universidad, como siempre, un placer. Ah, quisiera empezar y empezar por, por las damas, preguntándote, mi querida María Luz, ¿qué es la discrepancia fiscal y por qué okay. tiene toma relevancia para la declaración anual? Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias que están, estoy aquí con ustedes. Y bueno, pues básicamente el tema es muy interesante y yo creo que eh, tenemos miedo a, ese, a esa parte, ¿no? Siempre pensamos que si hacemos algo que no sabemos cuál es el origen, pues entonces va a haber algo que el disco nos reclame. Básicamente la discrepancia fiscal va a ser cuando nosotros hagamos ciertos gastos, tengamos cierto ritmo de vida que no podamos demostrar ante el ante el SAT, ¿no? Y de ahí derivan pues una serie de mitos, ¿no? Básicamente de, oye, pues qué va a pasar si estoy gastando mucho con mis tarjetas de crédito y estoy declarando menos, entonces el SAT me puede identificar como una discrepancia fiscal. Entonces creo que el tema es muy muy interesante. Eh, no tengamos miedo, porque re realmente si los ingresos derivan de un origen, ¿no? Que es lícito y que es identificable, pues Realmente no habría nada, nada que temer. No sé, maestro. Eh, Mira, Álvaro, ¿qué te puedo decir? el tema te, María Luz, a mí te, me te encanta gusta. el tema, Salvador, Ajá. tú lo sabes. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que México completo, uh -huh. México completo, incluso nuestros amigos camarógrafos, México completo vive en discrepancia fiscal. Y atrévete a decirme que no. No es puedo. Más, el bicho raro, el bicho raro sería aquel que no viven discrepancia fiscal. Porque o sea, estamos en esta mesa. Y no lo garantizo. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien dijo la maestra, la discrepancia es cuando algo no cuadra con lo que dijiste que es. Y la verdad yo quiero preguntarle a cualquiera de nuestros amigos presentes y cada uno de los que están viendo este programa, Salvador, si nos dicen... Si solo declaran todo lo que ganan, o más bien, voy a irme por donde se va el fisco, conforme a lo que gastas, es lo que ganas. Porque esa es la realidad, Salvador. La realidad de este país es que la gente está acostumbrada a gastar. Y gasta el dinero propio. Gasta el dinero ajeno porque pide prestado en todos lados, ¿sí o no? Así es, totalmente. Y aparte, verdad. gasta lo que no tiene para gastar. No sé cómo le hacemos, pero lo gastamos, yo ¿sí no. ahorita va a salir una película en el mercado que dice y una de las claves dice, "El 33% de tu ingreso se va en gastos que no sabes qué son." Entre la propina, entre el que le das al del estacionamiento, 33 de tu ingreso. Wow. Entonces, si tú analizas eso, la gente en la sociedad tenemos un problema porque vivimos gastando somos una sociedad consumista. Fíjate lo que digo. Y entonces el fisco, el fisco no tiene problema. El fisco dice consume. Para eso inventaron el, el este el, ¿cómo se llama? El buen fin, ¿no? Bueno, tan eso es que el buen fin es con la finalidad de que. Antes de que llegues a fin de año, ya no tengas fin de año. Ya te lo gastaste, ¿sí o no? En noviembre. En noviembre ya te ganaste. Pero además, además maestro, acordemos que en ese buen fin el SAT nos premia, ¿no? Porque hay ah, un, un sorteo, te, ¿no? Hay un sorteo para los contratos. ¿Para colmo te premia por gastar Exacto. No, y además, ¿no? aquí vino Así. un maestro para hablar de este tema que se ajá. sacó un, un premio ajá, ajá. en, en, este, no en el buen fin. Quién, no maestro? decimos quién él lo dijo al aire. Gracias. Pues sí, que tiene de mano, oye, ah, sí. eh, pero, pero fíjate que para poder entrar en ese sorteo uh -huh. es que pagues con tarjeta de crédito así es, sí, claro, sí. pequeño fíjate detalle que, no qué más. curioso es que también te fiscalizan sí. yo, yo centrando tu idea, Salvador en este país, más del 90% viven discrepancia fiscal sin saberlo sin saberlo, uh -huh. entonces, ¿qué significa esto? que si el fisco quisiera uh -huh. si el fisco quisiera Va con cualquiera y dime al que quieras ver aquí de las cámaras y de producción y le sacamos cuánto gastas y dime cuánto ganas. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que tiene una discrepancia fiscal. Pero para eso hay un segundo párrafo, ¿no? En el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta uh -huh. y un tercer párrafo en el uh -huh. artículo 150, maestra María de la Luz. Sí, así es. De hecho, yo creo que aquí lo interesante, como hemos estado comentando, no es tanto que tengamos esos gastos mayores a los ingresos, sino más bien identificar cómo es que estoy teniendo esos gastos, ¿no? Porque la autoridad finalmente sí me puede determinar un crédito fiscal por esa aparente discrepancia, claro. pero si yo demuestro, si yo demuestro realmente que esas erogaciones que estoy teniendo mayores a mis ingresos tienen un origen eh, lícito y que finalmente he pagado impuestos, pues no voy a tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, recordemos que la autoridad, si bien es cierto, ejerce facultades, también tenemos como contribuyentes derechos, ¿no? Y esos derechos es a demostrar esta parte de la discrepancia. Coincido totalmente mm. contigo. En la materia de que debemos de defendernos así es, siempre. Así es. Defendernos del abuso. Pero te voy a hacer una pregunta, Salvador. A ver, una pregunta que le hacemos a cualquiera. Uh -huh. Oye, tienes dos coches. Y la gente uh -huh. te contesta, sí, tengo dos autos. Ojo, no es que toda la población. No quiero minimizar. Pero vamos a poner un ejemplo. Tienes dos coches. ¿Y de dónde ganas para pagar la tenencia, la gasolina? ¿De dónde ganas para mantenimiento...? Por poquito que le hagas y por viejito que sea el auto. No, y eso está establecido en la, está establecido en la ley, es en el te, artículo 91. Es. es lo que te digo. Entonces, si lo tienes y lo gastas, hazlo. Nada más que el fisco te va a decir, ¿sí? dime de dónde sacas el dinero. Exacto. Porque decir, ah, no, es que sí lo declaraba ah, bueno, pues no tienes dinero. Pero también hay, perdón, maestro, también es importante que recordemos lo que tú mismo acabas de decir. O sea,. México, los contribuyentes, los mexicanos, estamos viviendo de tarjetas, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona tenga más de un auto, pues no, tiene nada de malo. no, no sabemos, a lo mejor está súper endeudado con tarjetas. ¿no? Entonces, Entonces, lo que pasa es que eh, es a dónde vamos. Exacto. La discrepancia que la vas a manifestar ¿Sí? en la declaración anual, Ajá. tienes que deponer que debes. Claro, hay un segundo párrafo <laughs> en el artículo 90 Ajá. que dice que si tú tienes ingresos, uh -huh. más préstamos, Así es. más donativos, uh -huh. más premios uh -huh. y en conjunto exceden de 600 mil pesos, uh -huh. el fisco dice, no tengo problema, sí. infórmame. Pero sí, yo te pregunto, perfecto. déjame ser muy patético. ¿Por qué 600 mil pesos? A ver, Salvador, seamos honestos, tú y yo, de nuestra población, de este hermoso país. ¿Cuánta gente gana al año más de 600 mil pesos? Sí, no. no, no es mucho. A ver, no, entonces, no. a ver, ubiquemos el contexto, porque de repente nosotros, sí. los que vivimos en el mundo de la empresa, pues hablamos de cifras sí. y hasta hacemos los ejercicios sí. con los alumnos de millones. Sí. 600 mil pesos es 50 mil gen... pesos mensuales. Ojo, sí. ¿cuál es el salario promedio en este país? Entre los uh -huh. 15 y los 25. Sí, si sí, bien el la... promedio. 600 mil pesos en el, en el promedio más alto. Uh -huh. Sí, entonces uh -huh. cuando tú dices entre 15 y 25, ¿qué es el promedio? Uh -huh. Eso no implica que no haya gente que gane 40, 50, 100, 200. Uh -huh. Extraordinario. Sí, Pero Álvaro, la media. Así es. Pero, ¿qué pasa si yo gano 25 y, me presto, y, y fui con Infonavit uh -huh. o fui con un banco y me prestaron para comprar un carro claro. o para comprar mi casa? Sí. Y me prestaron más de 600 mil pesos. Ah, y si te prestaron, a ver, más de 600 mil pesos dice la ley muy claro. Dime quién te lo prestó, sí. dime a quién le debes. No, nada más, no, la declaración nada más dice: dime cuánto te prestaron. Sí, claro, pero es para que ellos digan: ok, sé que te prestaron. Sí. Te pregunto, ¿y el que tiene menos de 600 mil pesos? No tendría que informarlo, pero de todas maneras no lo exime de tener un probable caso. Claro, de discrepancia. porque el señor Así... tiene discrepancia, te lo garantizo. Sí, claro. Sí, sí, de hecho, perdón, yo creo que esa, esa parte, maestro... Álvaro, estamos igual de guapos. Exactamente. Ya no sé para dónde irme. <laughs> okay. yo allá, creo, allá están más guapos. Yo creo, que esa parte, yo creo que esa parte que acabamos de mencionar es muy importante en, el, en, el, en la parte de, de que tenemos la obligación de informar. Estamos muy en la idea de que solamente un contribuyente tiene que presentar una declaración y nos vamos con la idea de que siempre hay que pagar. Pero a lo que mencionas ahorita y es a la parte que nos querías llevar. Es justamente que recordemos, ¿no? Es importante esto, informar. ¿Para qué? Para que entonces esa posible discrepancia que podamos tener quede, quede plenamente identificada. Pero yo vuelvo a preguntar y me vuelvo a decirlo porque uh -huh. ese es nuestro público que nos escucha. Claro. Uh -huh. Oye, si sí debo, no debo más de 600, uh -huh. pero, pero si a ver, debo, pero dame, Álvaro, entonces ¿por... me dices, no tengo que informar, o sea, obligación. Pero espérame, Álvaro. Estoy de acuerdo, pero espérame. A lo mejor, como tú dijiste ahorita y lo dijiste muy bien, no debo más de 600, uh -huh. pero sumas lo que te todo lo que firmaste en el año en la tarjeta. Uh -huh. A lo <laughs> mejor bueno, la eso, sumatoria ¿sí? de todo eso. Ay, ah, entonces Ajá. Salvador ya te pusiste en otro plan, exactly. porque la ley dice uh -huh. que haya recibido préstamo uh -huh. al, y yo digo al cierre del el, al cierre del ejercicio. La pregunta sería. Uh -huh. ¿Qué dato tienes que manifestar? ¿El dato de lo que debes al cierre del ejercicio o todo lo que te endeudaste a lo largo, que a lo mejor ya lo pagaste? Mi punto de vista Ajá. es que es todo lo que yo firmé. Bueno, Exactamente. Un, un Exactamente. punto de vista muy interesante. Claro. Entonces, yo sí. cuando alguna persona. ¿Y me si dice, ya lo pagaste? No importa, me lo prestaron. A ver, vuelvo al tema. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Fíjate que se está poniendo padre. Es este programa. Me de... gusta. Pero me si gusta. ¿Y tú qué opinas? yo, yo, lo Oye, que yo, yo no lo dirijo. Es, lo es que, él. ¿sabes qué? Lo que pasa es que textualmente la disposición habla de que se informen los préstamos. Entonces, El monto de los préstamos. Yo coincido con lo que comentas, este, Álvaro, porque a finales de cuentas, una cosa es que es lo que me prestaron y otra cosa es lo que al, al te, cierre, al del, cierre del, año debo. del año deba. Entonces, te mucho pregunto, te... ¿quién? Ajá. A ver, pregunto. Te pregunto, ¿quién declara? Todos los préstamos del año. Todos los que a mí me piden que les haga la declaración Así es. anual. Bien. Ya te contestaron. ¡Chulada! ¿Por Exacto. qué? Porque una de las cosas que hago es decir: es mi... dame todos tus estados de cuenta de todas tus cuentas bancarias sí. y voy a sumar todo lo que firmaste. Que es ah, bien sí. fácil hacerlo. Sí. Agarro la, la suma de los, de los eh, eh, cargos a la cuenta Ajá. y ya tengo lo que, fir lo que firmaste. Muy sí. bien, muy bien. Y, si sí. y, y es más, oye, Salvador. Yo nada más firmé 200. Uh -huh. La ley me obliga a 600, pero no me estorba a declarar los 200 informados. Es otro tema. Sí, es, dos 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 no, es otro tema que sí. no, no Yo no declararía todos los del año. Fíjate. A diferencia de lo que tú dices. Para para que veas, ahí tenemos un punto que la disposición no es clara. No es clara. No. ¿Por qué? Porque ¿De qué sirve que haya pedido yo allá? Firmé un millón y ya pagué 700. Ya pagué, hubo bancos. Hay comprobante fiscal, o sea, ojo, eh, está uh -huh. claramente identificado. Uh -huh. Lo que debes es el exceso de financiamiento por el cual se pudiese dar una uh -huh. discrepancia. Uh -huh. Ojo. Entonces, uh -huh. híjole, esos son temas y, y, y autoridad, te pido, lo aclares. Claro, te ponme pido, no, lo aclares, claro, ponme, porque sí. dice, infórmame, y es declaración anual, uh -huh. no dice mensualmente. No dice el saldo. No, no dice, dice nada. cuánto pediste no, pagada. No dice no. y donde no se aclara maestra qué dice el principio no, del derecho. No, no, no este no tenemos por qué legislar algo ah, que no. No tenemos por qué distinguir. Así es, no Entonces, bueno, Tema de tema de cuestionamiento, Claro. Pero creo que, es que el tema de es el, te, el tema fino Ajá. es amigos si tú estás gastando Ajá. y lo gastaste lo erogaste. Y ahorita, si quieres, vamos a otra parte. Uh -huh. Todavía dije, lo erogaste con comprobantes fiscales, porque ahorita va a venir la pregunta. ¿Y si son sin comprobantes? <laughs> lo, 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 lo erogaste <laughs> con comprobantes fiscales. Pero no hay una fuente de origen de cómo pagarlo. Hay una discrepancia. Y esa discrepancia el fisco te puede decir, págame. Pero fíjate que okay. la gente se va. Porque hemos hablado mucho de discrepancia con los bancos. Uh -huh. Pero también dice cómo gastas, como bien lo estás diciendo. Ay. Oye, Salvador, a ver, tienes tres hijos. Uh -huh. Tienes tres hijos en escuelas particulares, que no son baratas. Uh -huh. Y estás hablando de <laughs> los que tienes reconocidos. Claro, nada más, los que están reconocidos. Estoy hablando del México real, ¿o no? Sí, claro. Así es. Del claro. México real. Y a lo mejor es. los tienes en el colegio, no digo nombres, pero no. los tienes en un colegio de una colegiatura uh -huh. alta o media, no me importa. Uh -huh. Pagas hipoteca. Pagas colegiaturas. Pagas este, luz, teléfono. Tienes, cuatro, como tú bien dijiste, dos coches, tienes celulares. Y me declaras salario mínimo. A ver. ¿Quién dice que en México no se puede? La A ley ver. del impuesto sobre la renta. No, no, no. La ley no dice que no se puede. La ley dice. Tú puedes gastar y tener uh -huh. todo lo que quieras, perdón. Sí, claro. La ley no te prohíbe. Así es. La gente, si el fisco quisiera y abarca cualquier zona de este país uh -huh. y quisiera ir a casas de gente pudiente y no pudiente, uh -huh. a donde quieras, uh -huh. para va a agarrar. Destes, para que digas, fiscales, no con la separación de sectores sí, sociales, es. con esta disposición, olvídate estamos muertos no, y además sabes qué saben que yo, yo también ahí lo que lo que considero es lo siguiente viene una mezcla de muchos de muchos elementos no porque ahora imaginemos todo esto que estamos diciendo pero qué, su, qué sucede con los lo, la pareja de esposo ¿no? no que finalmente va va a ser la mujer a lo mejor está trabajando Gana muy poco, pero tiene un ritmo de vida muy interesante. Gana, o, por, ajá, o a ¿no? lo mejor gana más que él. En mi casa gana más ella. Ok, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo equiparable. ¿no? Sí, el, sí, sí, el, es el, sí, es, el, es que el, no nativo. me no, pero... no hagas esa pequeña conceptualización que no es cierta. No, pero Hoy vamos... la mujer es un ser extraordinariamente exitoso. Ay, estoy totalmente. Y en de acuerdo. este país, más del 60% uh -huh. de los hogares existen, existen gracias a que la mujer trabaja. Sí, estoy de totalmente, de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo, no, eh. totalmente de acuerdo. Aplausos a sordomero. Sí, aplausos a eso. como son ustedes dos y son mayoría, entonces por eso quise poner el ejemplo no, al no, no, contrario, no, no. ¿no? Pero gracias pero, por... pero no somos pro, No, estoy de este, acuerdo. Apoyo a la... Pero a lo que voy, a lo que voy es a lo siguiente, maestros. O sea, imaginemos el caso de la, de la, de la señora que también trabaja, ¿no? Pero que también su esposo le da cierto dinero claro. para su gasto, ¿no? y que de ese gasto la mujer, como es ahorrativa, pues se da otros lujos, ¿no? Sí. Entonces, en ese supuesto, la, la mujer va a presentar una declaración anual por los ingresos que está teniendo, imaginemos por servicios profesionales independientes, ¿y qué va a pasar con todo eso? Ya no solamente son préstamos, sino también está recibiendo una cantidad de su cónyuge, ¿no? Bueno. Que ya tiene ahora otro aspecto, ¿no, maestro? Y, y, y te sí. voy a decir una cosa, es extraordinario tu comentario sí. porque... Por supuesto, esos donativos entre cónyuges. Exactamente. Ya lo comentaron ustedes Ajá. en programas pasados. Pasado, sí. Con maestros. De seguro así. no le pusieron atención porque estaba bajo Raúl. Eso, <laughs> Qué bien supiste. han de haber actor. estado bromeando ese par. Pero, pero es extraordinario así ese punto. Es, pero ahora te pregunto, fíjate lo que tú dices. ¿Qué pasa si es pareja de dos mujeres? Exacto. ¿Qué pasa si es pareja de, de dos hombres? hombres. Uh -huh. Porque la ley sigue hablando de El cónyuge con o concubina así es, así es. y todavía la, no sé salvo que ustedes me digan o no he leído ahorita este texto uh -huh. pero yo te puedo decir que todavía no define claramente uh -huh. lo que ya definen las leyes uh -huh. así es no sí, lo contempla. exactamente y renta no, entonces, parte, al papista va a decir la ley no lo contempla eh <risa> 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 y ojo. hay muchas y hay muchas casas uh -huh. que ya son en estas circunstancias es. lo que ha dicho la maestra así es una es. gran verdad totalmente Totalmente. Y tienes que declararlo. Yo soy de la idea que tendrías que declarar que tienes un ingreso por donación uh -huh. de tu pareja uh -huh. porque los gastos se van a demostrar. Hay gente que dice, ni siquiera lo tienes por qué declarar. Espérame. No, pero es que, vuelvo es a insistir que... que dice el segundo párrafo del artículo sí. 90. Okay, Donar, que préstamos donativos es. que individual o en su conjunto rebase de 600 mil pesos. Pero vuelvo al tema. Sí. Yo lo único que estaba, y la maestra me gustó mucho su punto de vista, uh -huh. dice que rebasen. Uh -huh. Pero te repito, uh -huh. el rebasen no se da en este país en la gran contexto. No, no se da en este país. ¿Por en qué? El gran Porque contexto. el país, la sociedad, nuestro país, gana de 25, de 15 a 25 uh -huh. es el salario promedio en la gran, la gran masa. Uh -huh. Entonces. No cualquiera llega a decir gané, y mucho menos que te presten 600 mil pesos. O sea, es yo, yo soy una de acuerdo, fortuna para mucha gente. Estaría yo de acuerdo, maestro eh, Álvaro, pero también a mí en la vida práctica me ha sucedido eh, ver esta situación. Y es, claro. es importante porque me ha sucedido. Digo, eh, es un funcionario de alto nivel que gana una buena lana, la esposa también trabaja, pero el esposo le da su ¿Sabe? gasto. Y sí se preocupó esta persona por decirme, oye, ¿qué hago? Porque sí le he pasado mucha lana a mi esposa por X cosas, ¿no? Le he pasado, ¿eh? ¿qué hago? Le dije, ¿sabes qué? Pásame, como tú me decí, como tú lo, lo expresaste no. también. Le dije, pásame tus estados de cuenta. Pero Ajá. él era tan puntual en sus cosas, bueno, es tan puntual, que me pasó una lista, así con santo y seña, de las transferencias que le hacía. Pero hay, hay muchos que te van a contestar. El estado de cuenta, el fiscal... <laughs> O los otros. Perdón, mi querido Álvaro, pero todas. ¿O sí, no. sí, sí, sí. 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 Eso también pero es cierto. pero de déjame decirte ¿no, que todos los estados de cuenta, <laughs> de todas picales, las cuentas sí. bancarias, de tarjetas de crédito. Me lo estás diciendo queda... a mí o a, a, todos, todos, los que nos están a todos, a todos, a todos los Que les quede diciendo. clarísimo. Todas ¿eh? las cuentas son Todas. fiscales. Así es. Y Todas. que les quede claro, estados de cuenta bancarios, uh -huh. estados de cuenta de tarjetas de, de crédito. De tarjetas de crédito. De Ojo y de tarjetas de crédito también Liverpool, eh. Y Palacio de Hierro. Palacio de Hierro y Sears. Sears. <laughs> no, Copel. todos. Opel porque hoy está prestando barato. Ojo. Sí, no, totalmente. Es la porque parte. la gente te dice. Aquí tiene el contador mi estado de cuenta. Aquí declaro Ajá. todos mis impuestos. Ajá. Entonces, y ya... la otra cuenta, no, esa cuenta, esa cuenta, ahí me deposito <laughs> lo que no declaro. Espérame. A ver, ese es el detalle. Pero y además, María ¿sabes Luz? qué, maestro? Eh, hay que puntualizar también en ese sentido que ahorita los bancos están solicitando eh, registro federal de contribuyentes. Entonces, está aún una persona que tenga una cuenta bancaria que no tenga supuestamente efecto fiscal tiene que tener un RFC sí. entonces no, pero además está en, código, ¿no? así, exactamente, en el 27 también de código, en el 32 es. de código exactamente o sea, y, el, y le da facultades a la autoridad para darte de alta así es si no estás si abres una cuenta así bancaria es. y no estás dado de alta sí. el banco te abre la cuenta así es. le pasa la información y al SAT y, pues, y, queda y la la el banco <laughs> es el primer cierre de puertas sí. ayer estuve con una persona me recuerdo Jacobo, para decir algo. Y entonces, el buen Jacobo me decía: Oye, pero es que el banco no me deja depositar más en la cuenta de mi mamá que se acaba de dar de alta. Y el, ba el banco, eh, no hacienda, por favor, el banco, escúchenlo bien. Es que, sí. ¿cómo? ¿Por qué no te... Ah, no, es que le quiero poner a mi mamá 200 mil pesos y el banco dijo que no. El banco solo puede aceptar que entren en la cuenta de ella 50, pues estoy inventando cifras. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El banco es una limitante. Uh -huh. El banco se ha convertido en un ente fiscalizador sí. Exacto. a favor del SAT. Sí. Totalmente. ¿Lo aceptas? Total, totalmente pregunto. coincido sí. contigo. No, no tiene por qué ser. No. No, y sí, porque también recordemos, ah, maestros, ya, ya. no las es que... Se... Ya, no, 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 no de, déjame decirte algo, lo que pasa es que recordemos que, que esta política ahora hacendaria, pues es más bien de todos contra todos, ¿no? Entonces, ¿eso qué, qué, qué implica? Bueno, que el banco me exige, me limita ciertas no, pero cosas. Ver, es que ya en, sí. el, en las disposiciones fiscales hay un onceavo mandamiento. Auditados los unos a los otros. Claro, así es, y todos Exacto. lo somos cuando nos convertimos en retenedores sin salario. Exactamente. Sí. Claro, tienes una empresa de sí. retenedor para así todos, ¿sí o ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Todos nos estamos Somos auditando. empleados del SAT sin tener una remuneración. ¿no? Todos. Sí. Todos. No, y lo peor de todo esto, maestros, es cuando la persona física presenta su declaración anual humildemente por salarios, ¿no? Arriba de 600 mil pesos, por suerte, y el SAT no, no le quiere regresar, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Porque el retenedor no enteró, ¿no? Y digo, esa es, un, es una aberración, porque recordemos que a finales de cuentas, uno, o sea, no a mí es mi ya me Yo no, no puedo obligar al otro a que sí, pague. No es, es, sí, ese es, es un yo, grave problema. No, yo no problema. tengo facultades de exigirle sí, a mi patrón así es, que pague lo que me retuvo. Así es. El patrón así se está metiendo en una broncota. Así es. Pero es, no, es, pero no, es, pero no. es un ejemplo claro de claro. fiscalización. Pero, pero todo, puede ¿sí? llegar hasta penal. Sí, y lo que pasa que, vuelvo al tema, el fisco uh -huh. debe de ejercer sus facultades. Y ahí uh -huh. caemos a un tema bien interesante. Uh -huh. Esto que dijiste de la discrepancia fiscal uh -huh. y que lo hemos puesto en todos estos contextos, uh -huh. lo único que queremos es, estimados amigos, declaren Exacto. el 100% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque, vuelvo al tema, en función de lo que gastas, te diré uh -huh. quién eres. ¿Te acuerdas que así lo decíamos hace muchos años? Así ah, es. Y dime tú quién eres. Uh -huh. Y te repito, es facilísimo. Sí. Y a cualquiera, al que quieras, hazle la prueba del añejo las preguntas que tú hiciste <laughs> y no las pasan. No las pasa. Porque a la hora que les digas, oye, y una pregunta, a ver, qué bueno, ya me demostraste todos tus hijos, tus carros, vamos ahora a entrar a lo superfluo. Uh -huh. Los gastos, el alimento de los perros. El, el, alimento el alimento de, de esto, el perros, veterinario, el mantenimiento, las vacunas. Las las vacunas. Sí. Oye, por ahí, tú no vas al cine cada cuando gastos. Uh -huh. Y tienes una novia, digo, no sé si tengas novia. Hoy es novio, hoy es novio. Uh -huh. Y comienzan todos esos gastos. Aguas. Uh -huh. Volvemos a preguntas tan tontas. Uh -huh. Oye, es que me regalaron el carro. ¿Qué, te lo ¿qué servicios haces que te regalaron el, el carro? carro. <laughs> Porque antes te regalaban una cadenita. Uh -huh. La pregunta es, sí. ¿tienes que declarar la cadenita, sí o no? ¿El carro lo tienes que declarar? Porque la gente dice, no. Oye, te quiero decir, Salvador, que a mí me ha tocado, y María de la Luz, uh -huh. fríamente, que la gente me dice, no, esto, Ciudad de Mérida, para no ser más allá y que no se moleste, <laughs> consigue, te reto a que consigas una persona que te dé recibo de renta. Oh, complicado. Toda que... la Ciudad de Mérida se renta, sí. pero nadie te da un recibo de renta. Sí. Todo es en efectivo. Sí. Así es. Consigo un recibo de renta. Sí. Y esa persona que cobró en efectivo dice: Es que no lo tengo que declarar. ¡Ojo! Uh -huh. No lo tengo que declarar. Lo, ¿No lo tengo? ¿Lo tienes? Sí. Sí. Y dos, con eso gastan. Uh -huh. Discrepancia. Así es. Así es. Sí. Ya me callo. Así es. Así <laughs> sí, es. ¿Te parece si, les parece si claro. platicamos para la declaración anual deducciones personales? Ok, claro que sí. De Empecemos. Hermoso. Sí, dale, no, okay, es un temazo. Dale a la sí. maestra. Yo la parte. quisiera, yo okay. quisiera empezar platicando por la primera, ¿no? Gastos okay. médicos. Okay. Pero dice, los gastos médicos son para mí, uh -huh. para mi cónyuge, uh -huh. para mis hijos, ah, sí. para mis padres, ah, si Dios. dependen económicamente de mí. Uh -huh. ¿Y cómo puede saber el SAT si un CFDI emitido a mi nombre uh -huh. no fue que pues vi tan mal a Álvaro que lo llevé al doctor <laughs> chica, uh -huh. y, este, y el doctor y, y pues uh -huh. quise ser solidario con mi amigo y yo uh -huh. le pagué la consulta. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Puedo hacerlo deducible? Uh -huh. Bueno, ahí estrictamente no. Recordemos que ya lo mencionaste, los requisitos para que pueda ser deducible este tipo de gastos solamente es para el, propio con, para el propio contribuyente, su cónyuge, ascendientes o descendientes, y que sean dependientes. Eh, se puede hacer esto que tú acabas de comentar de que yo pago eh, una consulta médica porque es tu gran amigo, lo puedes hacer, ¿no? Moralmente pues lo sí puedes hacer, humor, ¿no? Solo se Pero puede, se puede. fiscalmente, aquí recordemos cómo se va a dar cuenta el fisco, porque también esa pregunta es muy común, ¿eh? Sí. Es muy común que ¿Y te hablan ¿Y cómo sabe y te el fisco dice... que, que fue, el paciente fue Álvaro y no exactamente, fue Salvador? Exactamente. Bueno, recordemos en este caso que eh, en algunas. Eh, eh, cuando, cuando se está, ese gasto médico se está pagando en un hospital en el hospital va el nombre del paciente pero a finales del camino, esa, ese nombre del paciente, el SAT no lo va a saber pero sí viene como un requisito identificar quién es, ¿no? Entonces, Yo sí creo creo que ah, hay un tema de, de que se puede y lo que se debe Exactamente Volvemos, sí, Vamos a ser claros, sí. si quieres engañar, me callo porque vamos a cortar Exacto. Okay. Si quieres, vamos, regresamos con eso de, okay. si quieres engañar, ¿qué tengo que hacer? Okay. Vamos a una pausa y regresamos a este muy ameno programa okay. del día de hoy. Está bien, perfecto. <laughs> Bien, regresamos de, después de esta pausa y nos hablabas del engaño. Ay. ¿En qué términos estás hablando del engaño? No, yo ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿No? Acuérdate que el presidente dijo, "No mentir, no engañar." No vamos a engañar a nadie. Volvemos a eso. Mira, no, a mí me aclararon que no podíamos tocar temas de carácter político, ni mucho no, menos. ¿no? no nos metemos en temas políticos. Pero es un tema real. El no mentir, el mentir en la declaración anual puede llevar a un problema. Así es. La, la principal invitación que yo le diría a un contribuyente es: trata de ser lo más honesto que eres. Uh -huh. Lo que tengas que demostrar. Hombre, el fisco no te va a cuestionar. El fisco tiene una facultad. Uh -huh. Tengo la facultad de revisarte. Los últimos cinco años de lo que me des. Y ojo, las declaraciones son autodeterminativas, las hacemos nosotros sí. los contribuyentes. Uh -huh. Y ya a partir de hace dos años para acá, nos da el aporte el fisco de la información que ya tiene él. Uh -huh. Entonces, no me mientas, no me mientas, es lo que quiero llegar. Si tienes más ingresos y sabes que tienes más ingresos, de lo que el fisco te informa manifiéstalo sí tanto. así de simple así de sencillo. y si gastas más de lo que tienes manifiéstalo uh -huh. para que tú no te hay gente que no duerme si hace un pecadito <laughs> hay gente como ciertas gentes que conozco que pueden vivir con, con un pecadotes. pecadote <laughs> Exacto. con cada, pecados capitales cada persona somos diferentes sí, así ¿sí es. o no sí totalmente. hay gente que porque metió una comida se siente que va a estar en la cárcel. Sí. Y hay gente que no declara millones y millones de pesos vendiendo facturas. Y duerme tranquilamente. Y duerme tranquilamente. Sí. Entonces, yo creo que esta es una facultad personal. Y es una obligación. Sí. Y nuestra obligación aquí para nuestro amigo que nos escucha, uh -huh. a todos ustedes, es declaren. Así es. Y quiero nada más repetir, declaren hombres y mujeres. Así es. Y honestamente. Es parejo. Es parejo. O sea, porque volvemos al tema. Aquí es parejo. No hay, aquí no hay discriminación. Sí, no hay nada. Y dos, declaren todo. Ay, que te repito, esos es de que es que tengo la renta de un cuartito y eso no paga impuestos. ¿Quién dijo? ¿Dónde está? Díganme. La ley, sí. todo paga impuestos. Por principio, todo es ingreso, Salvador. Todo. Y después vengan las deducciones y vas quitando. Pero no hay ninguna parte donde diga. Las rentas no pagan. Y si no la facturas tampoco paga. Ay, y si no las depositas, tampoco paga. Yo no tú, lo he encontrado en ¿tú la tú ley. ¿Tú conoces gente que no facture rentas? No. En Mérida. Por poner un ejemplo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Imagínate que la autoridad comienza a fiscalizar. Y, oye, oye, y hoy lo es un peligro no facturar una oye, renta. Lo más curioso. En la ciudad de Mérida, Mérida. No declaran las rentas y no te dan un recibo de renta, les pagas en efectivo. Y creen que están... En orden. Es en orden. ¿Y qué crees? Para que haya un contrato de arrendamiento lo tienes que firmar ante notario y el notario paga los impuestos de eso al fisco. ¿Qué? Entonces el fisco sabe perfectamente quién está rentando y cuánto. O sea cosas de atar, perdón. Así es. Bueno, Pero pues, maestro, yo quisiera uh, solamente, to, eh, con, considerando lo que comenta el maestro Álvaro, Álvaro. Eh, yo creo que en este sentido de engañar, hay que recordar lo que hemos estado diciendo ya hace un tiempo, el SAT está ya generando su plataforma digital demasiado completa, ¿no? Entonces, por más que queramos eh, engañar, ¿no? Todos los ingresos que tengan un comprobante fiscal digital van a aparecer precargados, ¿no? Ese es un, eso es un dato muy interesante, que evita que estemos engañando. En el caso de ingresos... Y sí, pediste comprobante fiscal ¿sí? digital. Pero fíjate, fíjate maestro, que de repente su, su, sucede, ¿no? Sucede que sí solicitamos un comprobante, pero ese comprobante está mal, pedimos sí. la cancelación, no nos la hacen y está duplicado, ¿no? Entonces, son, son muchas cosas bien interesantes que se están dando que tenemos que tomar en cuenta que todo lo, lo que es un comprobante fiscal digital va a impedir que engañemos al fisco. ¿No? Recordando yo, esta esta plataforma y, que y ya Y está agregando, teniendo. como bien dice la maestra María de la Luz, si tú ya te pones a pensar que el fisco tiene toda la información Así del banco, es. toda la información del banco la tiene el fisco. Sí sabe qué depositaste qué guardaste qué pagaste cómo lo pagaste todo lo sabe sabe sí. si lo pagaste en efectivo con tarjeta si no sabes lo... sabes qué me ha pasado maestro álvaro en la práctica en la práctica fiscal lo que me ha sucedido es que eh, cuando se hace esa declaración anual y viene la la, la, la Precarga de información de ingresos por intereses, por ejemplo. Sí. este Resulta que tú no tienes esa constancia de intereses, no lo tienes y dices, bueno, si viene ya precargado, pues lo el dejo. Lo, tiene. lo dejo, pero ¿sabes qué sucede? Que al momento de que pides devolución de ese saldo a favor, que género es? Te piden la constancia. Claro. Y dices, oye, espérame, el mismo SAT lo reconoce como precarga de, sí. de, de concepto. Y te la está pidiendo. Y el SAT sabe que no la tienes. Pero porque, porque el SAT recibe uh -huh. la información así del banco es, en el mes es. de enero y febrero. Así es. Y lo carga el sistema. Pero si Como es... carga las retenciones sí. de honorarios, así de arrendamiento, es. de dividendos, lo precarga. Sí. Uh -huh. Ahora, ojo, uh -huh. la pregunta es: ¿aquí nos aplica esa canción de si no lo vi, no pasó? <laughs> ¡No! No, no se aplica así es si no me acuerdo si, no pasó si no me acuerdo no pasó aquí no así aplica eh no. porque si tú tienes dinero en un banco así tienes la obligación de pedirle al banco tus constancias sí. de intereses y retenciones de impuestos sí. totalmente de acuerdo todo mundo sí la pregunta es quién sí. se las pide sí las constancias los que tramitan sí. los que tramitan las devoluciones de impuestos ah, los uh -huh. que aquellos clientes que te uh -huh. dicen contador tramíteme sí. la devolución y le dices la constancia. La constancia. Sí. Si no te la van a rechazar. Sí. Y hay contribuyentes que te dicen, no, pídala. Ajá. Okay, la pido. Sí. sí, la pido. Y después le digo, mira, ya llegó una, so una solicitud del SAT que ¿Así? te dice, sí, pero dame la constancia de ¿Sí? retenciones así del banco. Es exactamente, sí, así, es. así es. Tienes que entregarle, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, es cierto. O sea, no nos hagamos. Y entonces te repito, si el primer paso es encontrar que reconozcan las cuentas bancarias que tienen. Así es. Claro, así es. Claro. Uh -huh. Y regresando un poco al tema que, que nos estás preguntando, maestro. Eh, de las deducciones personales. Sí, eh, yo creo que también esa parte de engañar, ¿no? Recordemos que en ese, en ese aplicativo de declaración anual de persona física, también viene precargadas deducciones personales. Así ¿sí? es. Y van a venir todas, ¿no? Que a lo mejor algunas. Sí, van a proceder y viene el engaño, ¿no? Va a aparecer la que tú pagaste del maestro, del la... maestro ¿no? Y entonces ser? ahí dices, sí la elijo, no la elijo, porque aparece, pero ¿no? Pero fíjate que aquí ya Ajá. yo voy por un tip uh -huh. que, me, que he estado dando Ajá. derivado de devoluciones, precisamente. Ajá. Porque la autoridad me dice, está bien, yo tengo tus, yo tengo tus comprobantes de es? gastos Ajá, médicos. Ajá. Pero demuéstrame. Es la que otra. el paciente fuiste tú, <laughs> o fue tu esposa y tu esposa gana menos de un salario mínimo uh -huh, al año, uh -huh, uh -huh. o fue tu hija y gana menos Así de es. un salario mínimo al año. Así es. Y entonces, algo que siempre les digo a mis clientes es: pídele al doctor que le ponga en el concepto, consulta uh -huh. médica de uh -huh. Salvador Rotter. Oye, Así pero es. es que en el comprobante dice que es Salvador Roter No. Pero es diferente el paciente. Es diferente quién es el paciente. Así una es. cosa es quién pide el comprobante Así y otra es. cosa es quién. Y ahí quién entras es el a paciente. una cosa que se llama eh, los conceptos del SAT. Exacto. Uh -huh. Porque mucho, muchos contadores y no contadores, uh -huh. mucha gente que elabora sus propias facturas, pues ponen clave 412, ¿no? Y es el concepto <laughs> tal. No te permite modificar y poner paciente tal y todo eso. No, sí. O sea hay gente que no no, no ah, pone la clave dice... y ya cuatro <laughs> sí, dos y es lo que dice... se va o sea cuando tú das oportunidad vuelvo al tema el mundo ha cambiado sí, hoy estamos muy tecnificados a ver la factura es con la clave tal, pones la clave y ya salió el comprobante. Uh -huh. Todavía me estás pidiendo que ponga conceptos que hacíamos antes cuando hacías las facturas a mano así es. y le ponías operación de Salvador Rotter <laughs> para quitarle cachete y papada. <laughs> Hoy ya no. Esa operación dime quién me la hace porque si sí me hace falta, ¿eh? <laughs> Hoy ya no te permite Oye, poner nada más así... Te acuerdas, ese tipo de operaciones te las puedes hacer, pero no, no en el extranjero, sino no serían deducibles ese tipo de gastos. ¿no? Ah, Ay, es algo importante, ¿no? Sí, te claro. pueden quitar la además, papada no, aquí en México. Sí. Yo no sé, yo no, sé, yo no, sé? no sé. Yo ¿Ya te quitaste cachete de papada? No, 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 no y lo aquí consentió. lo traigo cargando diario. Por eso lo estás escondiendo con no, está la barba. Oye, este, yo creo que estamos hablando de un tema muy interesante, los gastos mm. médicos, pero también hay otra cosa. ¿Qué es un gasto médico? Porque también la gente, entramos a lo que es, ¿quién quiere ser más papista que el papá? <laughs> En estricta teoría una cirugía estética para arreglarme la nariz, o para quitarme papada y cachete, o más bien para hacerme una liposucción que me urge, este, pues en estricta teoría no entran, ¿no? Pero es un gasto médico. La ley dice nada más que yo me acuerdo, salvo que ustedes digan, porque son muy estudiosos ustedes. Ay, mira quién habla, ¿eh? Pagos por honorarios médicos dentales y por uh -huh. servicios profesionales en materia de psicología, nutrición uh -huh. prestados por personas con título legalmente registrados por las autoridades educativas, por papá, papá. Uh -huh. Así como los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente uh -huh. para sí, para su cónyuge. Uh -huh. O para la persona con quien vive en concubinato, no hablo de sexo, uh -huh. y para sus ascendientes o descendientes uh -huh. en línea okay. recta. Así pues es. Pues yo, yo, si tú me dices, oye. Pues me voy me... a quitar, me voy a hacer la liposucción? pues. Buche nana y un poquito de cachete y todo. Y todo, ¿no? Pues sí que. O sea, la pregunta es, pero te salen con que si sí es estrictamente indispensable o no, ¿tú qué opinas? Pues, pues yo digo, para mi juicio de, no está prohibido. No tengo ninguna regla en el reglamento no. que me diga que no. no sí. Tampoco la miscelánea han encontrado y, y me sí. que lo he buscado con... A ver si... Porque hay, hay contadores que te dicen sí. no. Ajá. Es que la pregunta sería, y vuelvas a un tema, si es por tu salud, Ajá. por supuesto que sí. Claro. Sí. Si es claro. por tu salud, por supuesto. Mira, hay una operación que se da mucho en las damas, que es el busto. Hay algunas que se ponen y hay algunas que se quitan. Uh -huh. Y hay gente porque estuve con un doctor que quita y cuando quitas cierta cantidad uh -huh. es por salud. Uh -huh. Quitar del busto arriba de kilo y medio es obligatoriamente por salud. Uh -huh. Si es por salud es deducible o no? Por supuesto sí, que sí. Medidas. Y, pues y aunque no fuera por salud, yo no, creo no, no. que es un gasto médico. Sí, ¿eh? exactamente. Ya te fuiste un poquito sí. más allá. Felicidades con. Sí, sí, no, no, no. Coinciden. O sea, sí. yo, yo lo toqué porque hay contadores que te dicen, es que la aseguradora no lo paga. A ver, una cosa es la ley. Exactamente, exactamente. Y otra cosa es la ley. Sí. Yo no he encontrado en la ley que, haya, que uh -huh. diga, no, si es porque te quieres ver más bonito, no sea deducible. No sea deducible, ¿no? Sí. Nadie dice que es eso. Hay ¿Eh? muchas operaciones de nariz que son necesarias uh -huh. para poder respirar. Uh -huh. Y si respiras, puedes vivir. Y si respiras sí. bien, Oye, Álvaro, puedes ¿Y si tú pensar. Y, yo, y si tú y yo nos vamos a hacer una operación para ponernos pelo. Híjole, no lo sé. Pero si tengo un problema de que me puede estar dando cáncer. Claro. también. Oh, también sí. Claro. Sí. Señores, hay muchas telas todavía. Sí. Pero yo te diría, más allá del ser, la ley aquí, esta fracción, uh -huh. no limita eso. Y lo que no está prohibido, está permitido. Está permitido. No, es, es que yo por eso dije que le iba a preguntar a la maestra. Pues sí. ¿Cómo no es? es abogada, Se tiene maestría en Derecho. Ya entonces. ves, por eso yo nada más pregunto. Por eso, por eso Oye, limitamos el día. ¿te parece cuando ponen una limitante de monto? Ah, eso es ese interesante. También. Bueno, antes de que continuemos y pasemos a esa parte, también es importante, maestros, yo creo que puntualizar el hecho de que es muy común que de repente los, los gastos de medicina, el contribuyente los quiere hacer deducibles, ¿no? Y el gasto de ir a comprar tu exactamente. medicina. Exactamente. Entonces, ahí también hay muchos bemoles interesantes, ¿no? Porque estrictamente sí. los gastos médicos eh, que van eh, relacionados a, a estar hospitalizados, en donde también nos están cobrando no solo el honorario del, del médico como tal sino el suministro de este tipo de medicamentos entraría como deducible ahí el bemol que queda pendiente y qué va a pasar con el medicamento que posteriormente voy a requerir no y ¿no? con el que esto, mira yo por ejemplo yo tomo yo tengo un problema de corazón y tomo hace 35 años pastillas para el corazón como cualquier yo persona depresio, así es sí que lo gastas y al mes. Como cualquier joven como nosotros. Exactamente. Y cuando... Cualquier chavo. Cualquier chavo ruco. Bueno, como por eso nosotros. te cuesta un dineral. Sí, sí es un dineral. Y la pregunta es: ¿lo podría Pero a ver, fíjate, no? fíjate sí, qué interesante verdad, lo que ¿sí? estás diciendo y que Ajá. vale la pena discutirlo. ¿no? Uh -huh. Porque si yo me voy a la exposición de motivos uh -huh. de cuando nació esta deducción, que me puse a buscarlo. La maestra no había nacido. No, la maestra, la maestra todavía ni proyecto era. <laughs> este, me puse a buscar. Uh -huh. Cuando tuve que consultar a nuestro amigo Balta, porque. Uh, pues, ese sí, ya había nacido. Ya había nacido. Este, y me encontré que dice que todo esto se permite porque le alivia cargas al Estado. Claro. Uh -huh. Entonces, si yo voy al Seguro Social y me atiende el médico, le cuesta al Estado. Pero uh -huh. si yo me atiendo con un médico particular, no me cuesta a mí. Uh -huh. Si voy al Seguro Social me dan medicinas. Uh -huh. sí. Eso es lo que. Así es, si sí las dan, si sí las dan. Sí, Aunque de repente algunas te dicen es que no la tenemos. <laughs> Venga, pero, después, las dan. pero las dan. Si no voy al seguro social, las tengo que comprar. Le estoy aliviando carga al Estado. Sí. Claro, uh -huh. entonces debería de permitirse ver, la deducción de las medicinas. Mira, bueno, yo creo que. Esa un... es mi opinión, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que regresemos a un tema. Uh -huh. Yo creo que todo es permitido mientras tú no abuses. Sí. Exacto. La exageración del gasto es lo que castiga. Y eso es lo que nos ha llevado a que tengamos esos límites. Pues sí, por un lado te digo, le podemos aplaudir a la autoridad el hecho de hacerlo, no hacerlo, etc. Pero también se le puede criticar. Uh -huh. Porque, regresamos, no es el caso de lo que estamos hablando, uh -huh. pero por ejemplo, yo quisiera que fuera deducible un velero, que se pueda deducir un velero, porque si no, uh -huh. matas la industria de los veleros. Yo quisiera que se hiciera deducible. Entonces, México tiene todavía muy limites, muchas límites. Yo les quería comentar, salvo que tú digas otra cosa, que también la autoridad puso un monto en materia de gastos médicos. Uh -huh. Un monto que trae dos requisitos. ¿Sí? Porque la gente dice, está le importe. No, no, no. Uh -huh. Son cinco UMAS uh -huh. elevadas al año. Sí, así es. Que Son más o menos 180 mil pesos. 175 ¿sí? mil 600. Ah, la maestra. Sí, mil, mil pesos. <laughs> uh -huh. O el 15% de tus ingresos, el que sea menor. El menor. Así es. Entonces, ojo, uh -huh. si ganas 20 mil pesos al mes, uh -huh. 240 al año, uh -huh. el 15% sí, no, de eso son... es lo máximo que tienes en gastos. Así es. O sea, te puedes enfermar poquito. Así es. Pues te vas a enfermar lo que tengas que pagar. <laughs> es que ahí está el tema. Porque ese sector de la población va al seguro social. Uh -huh. O aliste. O aliste. Y el otro sector de la población que tiene la capacidad económica para pagar más lo limitaron hasta uh -huh. este monto. Así es. ¿Sí me explico? Aunque sí. también, perdón maestro, ahí también es importante recordar que dentro de todas las deducciones personales que tenemos, este entran en este monto salvo las aportaciones adicionales que hacemos al retiro, ¿no? Y los esas donativos, no, ¿no? Esas no entran dentro de estos topes. Pero está proceso. bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Justamente es un incentivo, sí. ¿no? Para poder ahorrar. Ese... Ahorra. ahorra, ahorra. Este país Así. requiere ahorros. ahorros. Sí. Y un país crece sí. si la gente ahorra. Así, Yo te voy ¿no? a decir una ¿no? cosa. En alguna época, aquí en un programa, lo dijimos. Estimados jóvenes que nos ven el 30% de su sueldo, ahorrenlo. Sí, exacto. Porque si no, verán su futuro. Y si real. lo pueden ahorrar, muy buena recomendación, Ajá. y si lo pueden ahorrar Ajá. en una cuenta para su retiro, sí, mejor. ¿qué mejor? Sí. No hay más. Efecto doble. Lo Efecto hacer doble. Deducible. No hay más. Ahórrelo para su retiro. Sin limitación porque, ahí. Sí. Así sí. Ahórrelo para su retiro. Porque eso, espera, ese es un tema que veremos aparte en un, un, sí. un programa. Hablando Tendremos de, que de cómo ahorra el joven del futuro, ah, sí. ¿no? Exacto. Okay. Tenemos que tenemos que agendar sí. un programa. Entonces Ajá. tenemos una limitante en los gastos de médicos. Uh -huh. Está bien. El monto, el monto, la realidad del tema es que nuevamente lo digo, uh -huh. para el contexto del 90% de la población de uh -huh. nuestro país, el monto está sobrado. Uh -huh. Oye, no, el monto está totalmente. Una pregunta, sí, fíjate totalmente que de fallece mi compadre. Ah, estaba pensando en eso. ¿Y puedo pagarle el funeral a mi oh, compadre? Yeah. Buena pregunta. Bueno, en el caso de los gastos eh, funerales, uh, entraríamos en el mismo escenario de que tiene que ser solamente para... Ah, hay una parte interesante en esta, en esta situación porque la remite al concepto a los que son beneficiarios en, de los gastos médicos. Ah, Entonces, ese gasto funeral solamente sería deducible mis para... Mis padres, mis hijos, mi cónyuge. Así es, nada más. Nada más, sí y tiene un límite ahí también recordemos esa parte no en el caso de los gastos funerales no se no se establece que no exceda un salario mínimo de una UMA treinta mil pesos una vez, ya, ya, otro tema de un programa sí. pero por qué UMA si la ley dice salario mínimo porque sí. todos los que porque hay una ley de la UMA que habla de que todo lo que las leyes pongan Considere. como parámetros pero recordemos diga salarios que en aquel momento UMA. la UMA lo que buscaba era que no crecieran las multas Así es. Eso es lo que buscaba. Así es. No los montos de las deudas. No que, mates la, que mandes a la mitad, porque así la UMA es la mitad del salario mínimo. Hoy en día sí. Hoy 96, son 200 de salario mínimo, la UMA es 100 90, pesos. No, y 90. Entonces estás hablando de la mitad. Para este año, sí, 103 para este año, Estás hablando de la mitad. De la mitad. Sí. Estás hablando de con, medio salario mínimo exacto. al año. Exacto. Uh -huh. Entonces, a ver. Vuelvo al tema. Yo sé que la ley está puesto y que la UMA corrige la ley. Corrige la ley ya. Claro. Ponle una UMA Sí, Ya, pon lo que deba de ser, pero ya corrige la ley. Autoridad. Pon una UMA. ¿Sí? Ponle es el equivalente a una UMA, pero no sigue diciendo que no excedan de un salario. Oye, Álvaro, no pero fíjate que con lo que me acaba de decir la maestra, este, pues yo no quiero dejarle problemas a mi familia y entonces pago hoy que estoy vivo. Pague hoy, muérase mañana. Pague hoy, muérase mañana. Está bien. Pago hoy, 2022. Uh -huh. ¿Puedo hacer en mi declaración anual 2022 el deducible de pague hoy, lo que yo pagué, pague hoy, muérase mañana? Híjole. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Lo, lo que, que quieres que la gente sea feliz en oír? <laughs> no. O lo que, lo, es? lo que es. Porque por eso hay una técnica: si tú pagas un más, un pago anticipado, lo uh -huh. deduces en la fecha en que lo utilizas uh -huh. o lo vas devengando el servicio. Uh -huh. El problema es que te dan, una, te dan un CFDI. Así es. Y al darte el CFDI, o lo aplicas en el año o oh, lo sí. pierdes. Así es. Así es. Pero yo me gustaría hacer un último comentario, maestro, si me lo permiten. Eh, eh, hablando de esta parte de los gastos funerales, imaginemos el siguiente supuesto, porque es un caso real. Eh, imaginemos una sociedad mercantil constituida por dos socios nada más, esposos, ¿no? Y uno de ellos muere, ¿no? Y dentro del, del testamento se queda deja como heredero a su cónyuge ¿no? sí, al otro. el acuerdo es bueno si yo me muero tú te quedas con todos, no y ahí vienen muchos efectos que ahorita hablando de este de este tema de declaración anual hay muchos efectos porque queda el efecto para la sociedad que va a pasar porque queda con un solo socio no ese socio adquiere por herencia las acciones de su cónyuge que también fue su sociedad la sociedad que inexistente queda entonces ahí ese bemol de qué va a pasar con la sociedad y qué va a pasar con la persona física que falleció no porque finalmente recordemos el tema bueno pues se muere pero todavía quedan sí, muchas tiene que seguir presentando posiciones ¿no? anuales este también Así es es. Una nos quedan cinco correcta. minutos de programa y nos oh. faltan muchas deducciones y tenemos una okay. pregunta de Laura Juárez ¿Puedo hacer deducible en mi declaración anual y en su caso qué requisitos debo cumplir las cuotas de mantenimiento? ¿De qué? De seguramente de un inmueble. De, de un inmueble, supongo, así es. Yo creo que sí es de un inmueble, para eso estuvo en la declaración anual, en el capítulo de arrendamiento, en las deducciones específicas del capítulo, el gasto de mantenimiento. No van en la declaración anual, en gastos no, personales. No. no. No, ahí, ahí sí tendríamos que ver exactamente el supuesto, porque si solamente la persona Laura Juárez fuera una persona física que tiene ingresos por salarios, no lo puede ver. Ni, ni siquiera, ¿no? no, y no que lo ni lo Pero, regresamos, podemos estar de acuerdo o no. Uh -huh. O sea, porque la ley. De veras le falta mucho de, sí. de actualizarse. Así es. El mundo, esta ley sigue teniendo una base de hace más de 30, 40 años. 40, 43 o sea, años. Exacto, o sea, sí. está vieja. Ya tiene que actualizarse. Las deducciones de una persona, los jóvenes, hay otras deducciones. Uh -huh. Hoy viven solos, es un gasto personal, su cuota. Por ejemplo, uh -huh. hoy un joven que no paga renta, pues ¿dónde vive? Y no es un gasto personal. Uh -huh. Sí, o sea, son temas. Me queda claro que dice: es que es el gasto que sea necesario para la obtención de tu ingreso. Vuelvo al tema. Uh -huh. no yo y de yo hemos descansar. discutido toda la vida: ¿podemos ir a trabajar desnudos? ¿Sí o no? Pues de que puedo, puedo. Ah, pues sí, claro, de que puedes, puedes. Prepárate, me no sienta desnudo y te van a detener y te van a llevar al tanque. Claro. Y a lo mejor que les digas es que usted no me permite deducir un traje. Uh -huh. O sea, entendámonos: hay cosas que ya le falta a la ley ser moderna. Sí, uh -huh. ser moderna. O sea, hoy la ley no lo pre... Ser moderna, ser uh -huh. más actualizada. Así es. Bueno. Así es. Maestra, vamos cerrando el, el, el programa. Algo importante. De las deducciones, ah. las otras que tienes rápidas, ¿cuál te interesa ah, más? Ok, pues me gustaría comentar eh, la deducción de interés real por créditos hipotecarios. Uh -huh. Ese es un tema muy, vamos a decir, entre comillas, importante, normal. normal. Se está dando mucho. Eh, mensaje, bueno, pues sí, es, eh, solicitar esa, ese documento. Pide la hace... constancia. Sí, porque, Al banco. Es ah, porque ahí. ahí sí va, como me el... beneficia. Ahí, ahí sí la pido. ¿verdad? Ah, pero como no intereses, no. Pide Así. la constancia, Así. claro. Pero la pregunta sería, ¿y si tengo dos hipotecas, maestra? Oh, bueno, también ahí habría que ver el interés real que se esté pagando y siempre cuando no exceda del valor de los... De las dos hipotecas ¿no? puedo, entonces puedo tener dos casas. Sí, si estaríamos hablando de interés real, que sería lo... Pero la nada parte más me, dice que, no sé. me dice que es la casa donde yo vivo. Exactamente. Y solamente la ley me dice que es la casa donde yo vivo. Vivo en las dos. <laughs> es que es la casa y la casa chica. No, 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 vivo, vivo en las, en las dos. dos. Trabajo. Hoy es que vuelvo al tema. Uh -huh. Hoy estamos con home office. Vivo en México y vivo en Cuernavaca. Ok. Ajá. Temas, no, bueno. Temas <laughs> interesantes, sí o no. Sí, es que la ley no lo acuerdo. prevé. No, no, La ley lo prevé. dice, yo les recomendaría, Así pidan es. sus constancias, uh -huh. porque el fisco va a recibir Así las dos constancias es de interés y verdad. las va a poner. Así es. Entonces tú pídelas, tienes sí. toda la razón. Totalmente eh, de acuerdo. Nos pregunta eh, Misa Nava Juárez, si tengo diversas adeudos por tarjetas de crédito y tarjetas departamentales se declaran como gastos o como deudas. No, no, a ver, son dos temas diferentes. Como préstamos, ¿no? No, son ah, dos como temas préstamos. diferentes. Uh -huh. Cuando gastaste, uh -huh. ¿qué en qué gastaste? ¿Pudo haber sido un, cas uh -huh. un, un gasto o pudo haber sido una inversión? No uh -huh. lo sé. Uh -huh. Eso es en qué gastaste. Y uh -huh. si los debes, lo manifiestas en pasivo. Vengas. Exactamente. Paola Saldívar, así como contadora de médicos, hacemos las facturas con el dato del paciente, pero hay muchos pacientes que no quieren esos datos uh -huh. o piden... Facturas a nombre de sus empresas. Aún hay mucha desinformación al respecto. Mm, okay. Bueno, si fuera a nombre de la empresa ya no estaríamos diciendo que es una deducción personal. No, no. Es, no ya ya es una gasto. prestación de previsión Así social. Es, pero no deja de ser un gasto que la empresa en los convenios puede estar Exactamente. A su trabajador. Sí, sí, sin problema. Eh, una persona física sin RFC tiene un ingreso exento Ajá. por la venta de una casa habitación. Pero fallece intestada y, y el proceso de intestado. Está tardando demasiado. tiene si de demos... todas las razones, es un caso específico, tendríamos sí. que verlo en realidad. Ajá. A ver, el que hagas después un acto esporádico. Un no tiene por qué tener referencia, es un acto esporádico y así lo manifestaría así el es. notario. Uh -huh. así es. Sí, eso no tiene que ver con la mecánica del intestado y cuando está en el intestado, con mucho gusto que te mande, que claro. podemos ayudar en lo personal. José Luis Sánchez López, buen día, gracias por compartir. ¿Qué opinión tienen respecto a que no se permita deducir ropa de trabajo en profesionales como abogados, médicos? Volvemos al tema, lo, lo que ya dijimos, yo te voy a decir una cosa. No puedes negar, yo, por ejemplo, tuve el caso con Vicente Fernández, todo, no me digas que sus trajes no los pueden usar, claro que oh, sí. A un de. Lo... Claro que sí, con Maribel Guardia Las Tangas, claro que sí. Los trajes, claro que sí. Por el traje sí. del torero, claro, claro que sí. sí. Lo que se castiga es la exageración. Así exacto, exacto. exacto. Maestro Álvaro, gracias por acompañarme el día de hoy. La ya, verdad ya, ya. es que el tema fue. Muy ameno. No, no hemos empezado, mi amigo. No, estamos en la botana, pero el tiempo se nos acabó. Mm. Maestra. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Fíjate, fíjate lo gusto, que dice maestra. la maestra y yo creo que no vio las caricaturas de Porky. Qué lástima. lástima que terminó. <risa> <risa> amigos se despidos, amigos Salvador la eh, Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana. Con un nuevo programa de consultorio. Y un honor estar con la maestra, que la... sí, sí, muchísimas gracias. Un gran honor. Salvador, gracias por invitarnos. Un gusto.